ocasió per parlar de l'estrena d'un nou espectacle és, de fet, una conversa, són diàlegs amb els seus protagonistes. No veurem escenes ni cançons de l'espectacle. Coneixerem la seva manera de treballar, com es comporten com a companyia i reconeixerem la importància de la companyia en la trajectòria també de Moreno Bernardi. Trato de enamorarme de las debilidades de cada uno, que cada uno tiene independientemente del hecho de que esté trabajando conmigo. Entonces ahí empieza un enamoramiento por las calidades, los talentos y sobre todo la inteligencia artística, que para mí es lo más importante. Porque si esto lo tengo, luego tengo que hacer el trabajo para que entren en mi mundo poético. Y si tengo que enseñar algo, pues lo enseño. Si tengo que formar a alguien, lo formo. Es un puñal esto que tengo delante. En serio, es difícil no mirarlo, no seguirlo, no cogerlo, no caer en las garras de la hoja afilada. Mira, las brujas, la bruja, ¿qué bruja? Estas, ¿cuáles? Las que tú decides que sean tus brujas. ¿Cuáles son tus brujas? ¿Quién no ha querido seguir la estela siniestra de la gota de sangre que te hace más que los demás? ¿Quién no se ha dejado arrastrar por los pelos sucios de una señal? Somos lo que nos prometemos a nosotros mismos cuando nos vamos a dormir. Considero Macbeth realmente uno de los textos más extraordinarios de la historia del teatro, por lo cual un desafío como director y como compositor enorme. Y trato de ser suficientemente realista conmigo mismo, por lo cual no creo que se pueda, bueno, o por lo menos sobre lo que yo pienso de cómo he querido construirme la vida, no quería dirigir un Macbeth a los 30 años ni a los 40. Sabía que tenía que llegar con la madurez, o con lo que los demás llaman, que ya se llama madurez, que son los años que tengo ahora. Haciendo el texto completo tenía que tener la compañía que siempre había deseado en mi vida y ahora la tengo. Porque puedes enfrentarte a un desafío potente solo a partir del amor y del orgullo que tienes.